Hello, buenas noches para los que ya están acá. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar una semana más. Vamos a iniciar semana 3. We are going to start week number 3. We are going to start another week of this course. Vamos a empezar otra semana de este curso. Espero que esta semana en la que no nos vimos haya sido muy productiva y llena de cosas buenas para ustedes. Si tuvieron sus vacaciones, qué bueno. Si estuvieron trabajando, pues así toca, ¿verdad? Pero espero que haya sido una muy buena semana. Now we are going to start with this another week. Vamos a comenzar otra semana. Esta es la semana número 3, como ya les decía. Time flies and now we are in the last 2 weeks of this course. And we are going to end this course the next week. So it's really, really amazing how the time run really, really fast. Vamos a terminar este curso la próxima semana. El tiempo pasa muy rápido. Espero que estén trabajando en la plataforma y que vayan al día con sus actividades en la plataforma para que no se vayan a quedar sin tiempo. So, now we are going to start with this week. Vamos a comenzar. And first, let me share the screen. Vamos a compartir this one first, then we are going to have a review. Vamos a compartir esta frase primero, luego vamos a tener un pequeño resumen o review del tema que estuvimos viendo la semana anterior. El último tema que estuvimos tocando lo vamos a recordar porque tenemos unas actividades que las vamos a realizar este día. So it says, it always seems impossible until it's done. Es una frase de Nelson Mandela, siempre luce imposible hasta que se hace o hasta que está hecho. So, maybe we can say that we have some situation in our lives in which we need to focus on that problem and that situation. And sometimes it looks like it is something really impossible to do, or we feel that we cannot do it on time, or maybe we feel that this situation is very, very bad. But at the end, when we finish that situation, when we solve the problem, it's very, very different the perspective that we have about the problem or the situation. Tenemos que ver la situación, ¿verdad? Sí es un reto, pero tampoco tenemos que verlo como algo imposible, sino que tenemos que buscar la manera de poder solventar todo ese tipo de problemas. Y al final, cuando ya estén resueltas, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que era difícil, pero que nosotros lo conseguimos al final. So, the last topic that we were talking about was the adjectives. So, I'm going to share the other document that you have in the group, because we're going to have a review of this topic, because we have some situation that we need to complete, and some activities that we are going to perform today. El último tema que estuvimos viendo fue este, adjectives, adjetivos, donde hablábamos que eran los adjetivos, cuáles eran, qué palabras podíamos utilizar para diferentes expresiones o que podíamos utilizar para hablar de las personas. So we had this image in which we have some examples. Tenemos esa imagen donde podíamos ver los ejemplos de cómo se utilizaban lo que eran los adjetivos. So, in this topic, we were learning about the type of adjectives. Teníamos diferentes tipos de adjetivos. We were talking about them and making some examples. Estuvimos haciendo unos ejemplos. Oh, it's not this one. So, we had the different type of adjectives. We had the qualitative, possessive, relative, and interrogative, numeral, indefinite, demonstrative, all of that kind of adjectives. But in this case,
we wanted to focus on the kind of adjectives we can use to talk about people, or the physical appearance, or the appearance of that person, or the idea that we have about that person. Nos quisimos enfocar también en aquellos adjetivos que nos van a ayudar a hablar del físico de las personas, o de la idea que nosotros nos hacemos sobre las personas, ¿verdad? Ese tipo de adjetivos, ese tipo de palabras. So in that case, we have these 8 groups of words. Tenemos esas 8, ¿verdad? Donde we talked about the opinion that we have about a person. We have the size, the age, the shape, the color, the origin, the material, and the purpose. Because in that case, we are not talking about just people. We are talking about things. We are talking about buildings. We are talking about animals and all of that kind of things. No solamente estábamos hablando de personas, sino que también estábamos hablando de cosas, de animales, de edificaciones y todo ese tipo de cosas. Y por eso tenemos este tipo de palabra, ¿verdad? Tenemos de opinión, que es lo que nosotros opinamos sobre las personas cuando las vemos por primera vez. El tamaño, ¿verdad? La edad, la forma, en este caso puede ser del rostro, el color de los ojos, el color del cabello, el origen, en este caso, ¿verdad? De dónde viene esa persona, de dónde proviene. And in this case, the material, el material que se utiliza para hacer algunos ropa o cosas así. Y luego el propósito que tiene ese objeto. So, then we have a vocabulary about adjectives. Tenemos un vocabulario sobre los adjetivos. And we have here the list. We have a lot of words. Tenemos un montón de palabras ahí que estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Qué significaba cada una de ellas? A lot of words. Then we have this table. Tenemos esta tabla donde hablábamos, ¿verdad? De diferentes, que lo íbamos a ocupar, ¿verdad? En diferentes cosas. Tenemos face, que es la cara. Build, que es como la forma del cuerpo. Nose, la nariz. Hair, el cabello. Los the eyes, los ojos. Height, es como la estatura. Age, la edad. Y mouth, que son la boca, and then the lips, también teníamos para los labios. So this was the last thing that we were learning in that week. Esa fue la última cosa que nosotros estuvimos aprendiendo. Then we have an activity. Teníamos una actividad que era la que íbamos a finalizar esa semana. Pero básicamente, ¿verdad? Nos quedamos hasta ahí porque no tuvimos más tiempo para ponerla en práctica. So, in this case, we are going to end this activity. Then we are going to have another activity about the adjectives. Vamos a tener otras actividades sobre el adjetivo porque nos quedaban esas actividades. So, this activity is about to describe people that we know that is in our group of people that we have in our daily life. We have ourselves, we have our best friend, a neighbor, and then we have your ideal of a handsome man or a beautiful woman. Teníamos 4 cosas o 4 personas que nosotros íbamos a describir. La primera es a nosotros mismos, la segunda, nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, luego un vecino o una vecina, y por último nuestro tipo ideal de hombre o mujer. So, now, we are going to take this activity and I will move to the other document. Me voy a mover para el otro documento, me voy a llevar las preguntas y voy a empezar a preguntarles a ustedes las frases que ustedes crearon con los adjetivos. So, let me share this screen. We have here the new document for this week. So, here we have the sentences that we are going to create. In the first one, we have my example. Tenemos mi ejemplo en la primera, que era para describirnos a nosotros mismos. I have round face, short hair, I'm chubby and have brown eyes. Tengo una cara redonda, tengo el cabello corto, soy rellenita y tengo los ojos café. Then, the best friend, para describir al mejor o mejor amiga.
She or he is tall. Él o ella es alto. She is chubby. Ella es rellenita. She has long brown hair. Tiene el cabello largo y café. And she is pretty. Ella es bonita. Para nuestro vecino tenemos he is short. Él es pequeño, old, viejo, and skinny, delgado. He has gray hair. Tiene el cabello gris. Y luego teníamos para nuestro tipo ideal de persona, ¿verdad? De hombre o mujer que nos guste. Tenemos my ideal man or woman is tall, alto, thin, delgado, has brown eyes, ojos cafés, long hair, cabello largo, and bright smile. Tiene una sonrisa brillante. Estos eran los ejemplos que yo les daba en la última sesión que tuvimos. Y ustedes tenían que crear, ¿verdad?, sus propias oraciones. Así que vamos a ver. And we have 14 participants, I guess 13. I'm going to choose some of you to help me with these sentences. Voy a escoger a alguno de ustedes para que comience a decirnos las oraciones que crearon, ¿verdad?, con estos cuatro prototipos. And then you are going to choose another one and we are going to hear all the opinions. Let me see. Buenas noches. Tell me. Dígame. Azucena. Oh, you have a signal. Con este problema de la señal, ustedes saben que es algo con lo que nos toca lidiar todos los días, ¿no? Lo que podemos hacer, Azucena, es que usted puede escribir sus oraciones en el chat para tenerlas ahí y para que, pues, si se le va la señal o si ya no puede seguir en la sesión, pues ya hizo su participación en lo que es el chat. Así que si usted gusta, puede poner todas sus oraciones ahí y luego cuando ya las tenga listas, las envía y las voy a estar leyendo. So, now we are going to start. Vamos a comenzar. Let me see. This one, and this one. Vamos a comenzar con Martina de Paz. Buenas noches. Good night. Las tres. Nuestra oración. Sí, las cuatro, porque tiene que describirse, sí, a usted, luego a su mejor amigo o amiga, un vecino, uh-huh, y por último, su persona favorita o su persona ideal. Ok. I often are style and I am slim. Ah, you have straight hair and you are slim, okay. My best friend, she's skin, her hair dark, his brain is June, okay. She is skinny, has brown hair, green eyes, and she is June. Okay, good. Next one. My ideal is tall, skinny, as air brown, young, small, brink. Okay, is John small, had a bright smile. Good. And the last one? Ese era el de mi chico ideal. Ah, okay. De mi vecino, she is chewing, her dad is beautiful. Ah, she is chubby, dark hair, and beautiful. Right? Sí. Okay, that's good. Okay, en esto de los de las frases, cuando vamos a utilizar las frases para hablar de los colores. In this case, we are going to have this parenthesis. Vamos a crear este paréntesis. When we are
talking in English, cuando hablamos en inglés, we have an order in Spanish to say the things. Tenemos un orden específico cuando nosotros hablamos en español. For example, I want to say, ella tiene el cabello gris. This sentence, ella tiene el cabello gris. So, in the case, and I am translating this sentence in English, voy a traducir esta frase en inglés según yo lo voy a entender, ¿verdad? Según el momento en el que nosotros estamos en el learning process, en el momento de aprender. Ella, nosotros sabemos que she. Luego, tenemos el verbo have, pero en este caso, como es tercera persona, has. Y para decir cabello gris, yo lo podría poner, ¿verdad? Así. She has hair gray. Tiene el cabello gris. En español está bien. Pero en el caso del inglés, lo vamos a cambiar. Vamos a poner el color, ¿verdad? She has gray hair. Vamos a cambiarlo de posición. Porque simplemente estamos escribiendo, ¿verdad? Según el orden que nosotros seguimos en español. But in that case that we are talking in English, we need to make some changes. Vamos a hacer algunos cambios a la hora de escribir o de hablar en inglés. Es un proceso por el que todos hemos pasado, en el que a la hora de traducir, ¿verdad? Las oraciones, tanto del inglés al español y del español al inglés, es el orden en el que los utilizamos. In Spanish, we have our proper order of the words. But in English, you know that also they have their order. So in that case, that in when we are using these tools, the translating tools, cuando utilizamos las herramientas para traducir, porque obviamente nosotros necesitamos saber los significados de las palabras que estamos utilizando, y utilizamos los translating tools. En muchos de los casos son demasiado literales, ¿verdad? A la hora de traducir. So, what it's the main thing, or what is the thing that I need to focus in this kind of situation? ¿En qué me voy a basar yo, o en qué me voy a, how can I say it? ¿A qué le voy a poner más atención? Cuando utilice este tipo de herramientas, voy a leerlo y voy a encontrarle el sentido. In that case, because we need to give the correct message. Vamos a tener diferentes tipos de traducciones, pero tenemos que darles un sentido, ¿verdad? Porque imagínense, yo tengo la oración, she has gray hair. Tengo la oración en inglés y la traduzco al español y me dice, ella tiene gris cabello. So in that case, I need to understand that I need to change the words. Ella tiene el cabello gris. So in that case, when we are using the tools, it is not like just to copy the sentence that the translator give me, because it may be sound weird, but I need to change some things. And that is a process, you know, that is a long process. En ese sentido, vamos a hacer eso, ¿verdad? A ponerle atención, no simplemente vamos a copiar la oración que tenemos ahí, sino que vamos a pensar, ¿será esto así como va? ¿O podría yo hacerle algún cambio? Y así vamos a comenzar nosotros a jugar con los significados, ¿verdad? Así como les decía, existen palabras que en inglés se utilizan para muchas cosas. Pero tenemos que fijarnos en el contexto que nos está dando, ¿verdad? La oración. Let me see. Ok. Tenemos las oraciones de Gabriela. Ok. I have a small nose. My eyes are brown. Ok. Tiene la nariz pequeña y los ojos son de color café. Good. Luego dice, my best friend is tall. She has long black hair. Ok, su mejor amiga es alta y tiene el cabello largo y negro. My neighbor is black hair. Tiene el cabello negro. Have a black hair. Ok.
And my ideal person is skinny. Su persona ideal es delgado. That's okay. Don't worry. No se preocupe por eso. Yo sé que con este problema de la señal a veces es un poco difícil de tratar. So, don't worry. Now, I need to... Necesito que Martina me ayude a escoger a otra persona, a otro de los participantes, para que pueda decir sus oraciones. Solo que a Gabriela, ya Gabriela ya nos dio sus oraciones, así que a Gabriela ya no la vamos a escoger, ¿verdad? Porque ella escribió sus oraciones. Así que Martina puede escoger a alguien más y decirme a quién escogería para las oraciones. Sería Ileana Mendoza. Ileana Mendoza, it's your turn. Hola, hola, buenas noches. Good night. La primera sería yourself. Yes. I have long hair. Mm-hmm. And I am brunette. Uh-huh. Smile lips. Okay. I am thin. Mm-hmm. Good. I am smile. Ah, you are smiley. Smiley face. I am smile. Ajá, vamos a ponerle que tiene una cara sonriente, porque I am smiley es como, tengo sonriente, pero no sabemos el qué. So, I have a smiley face. Mm-hmm. Una cara sonriente. Bueno. La número de dos, your best friends. Yes. She is tall. Mm-hmm. Curly hair. Ah, curly hair, muy bien. She is thin. Okay, she's thin. Brown hair. Okay. Long eyelash. Ah, eyelashes. La pestaña, ¿verdad? Sí. Okay, eyelashes. Sí, sí, sí. Ahora la número tres sería a neighbor. Ajá, uh-huh, neighbor. He is fat. He is fat, okay. Smile hands. Small hands, muy bien. He is round face. Round face. Ajá. Uh-huh. 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 He is large face. He is Larfay, Ace. Ah, ajá, ajá. Ah, los ojos. He is Larfay, Ace. Ajá, ajá, así es. La número cuatro sería your ideal of a handsome man and a beautiful woman. Yes. Uh-huh. My ideal man is tall. He's tall. He is brown eyes. Uh-huh, brown eyes. He is black hair. Okay. Beautiful smile. Ah, beautiful smile. That's good. Black hair. Okay, that's good. Muy bien, excelente. Ahora, Ileana, ¿puedes escoger a otra persona? Okay. Sería... Margot Landaverde. Margot. Good night. Good night. I am here. Short hair. Ah, you have short hair. Mm-hmm. I am medium. Mm-hmm. Hard. I am medium. Here. Hi. She is short. She has triangular face and she is good. Cute. Okay. He is small.
Smart. Smart. He is pretty and he has dark eyes. Dark eyes. You mm-hmm. are skinny. Slim. You are skinny, but oh, skinny. You, yeah, but you are beautiful. Beautiful. In friendly. 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 Good. Friendly. Uh-huh. Friendly. That's good. That's good. Amazing. Coach. Muy bien. Vamos, vamos en el camino, no se preocupen. Sí. Ok. Margot, este, dígame quién más. ¿Otra, otro de los participantes? Oscar, el que es supervisor, no me puede el apellido, Oscar. Oscar. Uh-huh. Let me see. Oscar. We have... No. No está. No. No. Pues Beatriz. Beatriz. Pérez. Let me see. Beatriz Pérez. Beatriz, hello. No, I think she is not. Creería yo que no. Vamos con la siguiente persona en la lista. Vamos con Daniel. Good night. Good night. ¿Puedo elegir? Yes. I have dark eyes, brown eyes, uh-huh. I'm medium height, and chubby. Okay, good. My best friend, he is short, has short eyes, he is young, and he is kind. Okay. My neighbor, he is old and chubby. Good. He has brown eyes and he is serious. Okay. And my little woman is medium height. He is thin, has dark and long hair, has bright brown eyes, and is very cute. Okay, that's good. Thank you. Muy bien. Daniel, la última persona. Escoja a la última persona porque vamos a pasar a la siguiente actividad. Ah, que proceda Marvin Pineda. Marvin. Good night. Good night. Yourself. I am chewy and your hair. Good. Our face. Your best friend. Mm-hmm. He is Daniel. He is dark skinned. Okay. And good person. Oh, that's good. Our neighbor. And she's old. White heart. And she is very friendly. Okay. Friendly. Y yo iría a los la número 4, pero no cuatro como se pronuncia. Puede decir your ideal woman. You are ideal woman and she must be tall and long hair. Okay. And thin. Oh, good. Good feeling. Okay. That's good. Thank you. Muy bien. Excelente. So,
In this exercise, we have to think about ourselves first. Teníamos que pensar, ¿verdad?, en nosotros primero, en cómo nos vemos nosotros, cómo nos proyectamos a nosotros mismos. Luego, cómo es nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. The things that we perceive of that people. In that case, the thing that we can see or the thing that we can look outside. But in some cases, we also use words to express another things about that person. Tenemos que concentrarnos en la parte física, pero también en lo que nosotros logramos percibir de esas personas, ¿verdad? Tanto en, es una buena persona, es amable, es amistoso, all of that things. Then we have to think about a neighbor. Tenemos, in some cases, tenemos muchos vecinos, pero nos enfocamos en una sola persona que quizás como con la que sentimos ese tipo de afinidad, ¿verdad? O la persona que más vemos nosotros cuando salimos de nuestra casa. And the last one, this is something that we need to think about maybe a long time, or in some cases it's not really difficult because we have an ideal type of people that we really like. Que en la última, verdad, tenemos que pensar en nuestro hombre o mujer ideal, verdad, como nos gustaría que fuera en el exterior e incluso en el interior. In some cases it's really difficult to think about people that we really like. But in some cases it is not, because we have this kind of people that we like and they are very, very, maybe similar. En esta última, a veces nos tomamos un poco más de tiempo para decir, a mí me gusta una persona que luce de esta, de esta, de esta y de esta forma, pero a veces no es tan difícil porque ya tenemos como un marco, ¿verdad? De cómo es esa persona, cómo luce y cómo debería de ser, ¿verdad? Hablando de sus sentimientos y de las opiniones que nosotros tenemos hacia ellos. So, then we have a document in the group. Tenemos un documento. Voy a detener esto por un momento. Because I need to focus on the people that I have in the screen. Vamos a concentrarnos acá. Tenemos un documento en el grupo de WhatsApp in which we have some photographs. Tenemos muchas fotografías. We have 23. Tenemos 23. We have 23 photos of different kind of people. Tenemos diferentes tipos de personas en ese documento PDF, que fue el que yo les compartí. I guess it's 23. Yes, 23. Tenemos 23 personas con rasgos totalmente diferentes. And now we're going to do an activity with that photos. Vamos a hacer una actividad con esas fotografías, con esas personas que tenemos en ese documento. If you don't have the document already, you have to do it right now. Si no tienen el documento descargado, pueden hacerlo en este momento para revisarlo, ¿verdad? Para que vean qué número de fotografía les va a quedar a ustedes, ¿verdad? Because we are going to do it not in order, because it will be not funny. No va a ser divertido si lo hacemos en orden. Así que vamos a describir a estas personas depending on the number that we have. Va a depender del número que nos toque, ¿verdad? So, we have 23 person in the document and we are, well, in this case, you are 14. Ustedes son 14. So, let me see. We are going to begin with, vamos a comenzar con, let me see. Vamos a comenzar con Wendy. Wendy. Pero Wendy, en este caso, no va a describir a una persona en este momento. No en este preciso momento. Ella lo va a hacer después. Necesito que Wendy me ayude dándome un nombre de uno de los participantes y un número del 1 al 23. So, Wendy, can you help me, please? El número sería 5. Okay, number 5. Good.
¿Y quién sería la persona? Daniel. Ok. Daniel, you're going to describe the person that has the number 5 in the document. Va a describir lo que ve, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de lo que nosotros podemos ver en esa persona. El número 5 is a boy, es un muchacho. Maybe we can say that he is from Asia, es una persona de Asia. So now, you need to look the photo and tell the things that you see in that photo. You can use the words that we have in the vocabulary to describe this boy. Usted puede usar las palabras que ya vimos nosotros en el vocabulario, o si tiene nuevas palabras, usted también las puede utilizar para describir lo que ve en esa fotografía. So. Bueno. He is from Asia. He has long and dark eyes, has small eyes, and he's young. Okay, good. Okay, Daniel, another one. Otra persona y un número del 1 al 23, quitando el número 5. Sería el número 2. Número dos, ok. Number two. ¿Y quién lo va a describir? Que lo haga Marvin Pineda. Marvin, you need to describe people number two, la persona del número dos. Thanks, Daniel. Thanks. He is the rock superstar. Yes. He has black. He has a black shirt. Okay. He has brown skin. Mm-hmm. How can we say someone that has no hair in this part? Alguien que no tiene cabello en esta parte, en la cabeza. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Cómo creen ustedes que se le llamaría? Sí tiene cabello. Sí, pero lo tiene bastante, bastante pequeño in this photo. Short hair. Yes, we can say that he has short hair. Good. Smiling, tiene una sonrisa, no sé, agradable, pero no sería beautiful, sino que sería, no sé cómo decirle. Warm smile, una sonrisa cálida. Uh-huh. Ok, thank you. Marvin, escoja un número del 1 al 23 without the number 2 and number 5. Sin usar el número 2, número 5, and tell me who is the person that it's going to talk about that that person. Okay. Number 22. Número 22, good. Gabriela Cepeda. Daniela. Gabriela. Ah, Gabriela, perdón. Gabriela. Number 22. Tenemos a la persona número 22. I don't know if she having some troubles with the internet, I guess. Ella tenía problemas con el internet. No sé si todavía estará teniendo problemas con el internet. Gabriela.
I think she is. Entonces, Jocelyn Cuadrón. Jocelyn Cuadrón. Jocelyn. Good night. Good night. She has white hair. Good. And she is very old. Yes, indeed. She has white skin. Uh-huh. She has curly hair. Ah, curly hair, good. Muy bien, excelente. Ahora, Jocelyn, puedes escoger another number, otro número. We have already number 2, number 5, and number 22. Ya tenemos el número 2, número 5 y número 22. Así que puedes escoger un número del 1 al 23, quitando esos tres números. ¿Y quién va a describir a esa persona? Ok. Dijo el número... Number 4. 4, good. Número 4. Sandra Gómez. Sandra, you have to describe number 4. The person in the number 4. Good night. Good night. Permítame que se me perdieron las imágenes. That's good. Tómese su tiempo, no hay problema. ¿Quién dijo? Sandra dijo. Ay, no, se me perdieron. Ok. She's a curly hair. Uh-huh. She has curly hair. Okay. She's is brunette. Mm-hmm. Is beautiful. Beautiful, good. Oh, solamente. Okay, that's good. Now, Sandra, dígame un número del 1 al 23, but excepting number 2, number 4, number 5, and number 22. No vamos a utilizar el número 2, 4, 5 y 22. Number 10. Number 10. And who is the person that is going to talk about that person? ¿Quién va a ser el afortunado que va a hablar de esa persona? ¿O la afortunada? Espérate, mi amor. Elida. Elida. Elida, I think she is not. No ha venido. No, creo que no está. Creo que es de las que tuvieron problemas para entrar. Ok. Espérate, mi amor.
Este sería Iliana. Iliana. Iliana Mendoza. Iliana Mendoza. Hola, buenas noches. Hello, good night. Sería la número 10. Yes, number 10, número 10. Ok. She is a Grace. Mm-hmm. She has gray eyes. She is brown skin. Mm-hmm. Good. She is beauty smile. I think she is, yes. Permítame. She is in long eyelash. Ah, she has long eyelashes. That's good. Muy bien. Solamente. That's good. Thank you. Now, we are going to see the last one. Vamos a ver la última. Luego vamos a hacer otro pequeño ejercicio para terminar ese tema de los adjetivos. Así que, Iliana, give me a number from 1 to 23 with a number 2, number 4, number 5, number 10, and number 22. Me va a dar un número del 1 al 23 sin usar el 2, el 4, el 5, el 10 y el 22. Sería el número 20. 20. That's good. And who is the person? ¿Quién es la persona que va a describir a nuestra persona número 20? I think 20. Julie Machuca. Julie. Let's see, Julie. Julie. Okay, I think she is not ready. Let's see. Creo que no estaría. Vamos a ver. Wendy. Wendy Salinas. Are you here with us? I think she is not. Let me see. We are going to do it like this. Vamos a hacerlo de esta siguiente manera. So we have it in the number 20, a girl, a really beautiful girl that has black hair, I guess. It is black, long hair. She has an oval face. His skin is some kind of dark, but I think it's like she's cold to the beach and she has this kind of color of the skin. She has very long nails. She has small eyes and thick lips. Tiene labios gruesos. So now we are going to finish this activity. Si ustedes se fijan en las 23 personas que teníamos en la actividad, let me see the people that is here, tenemos diferentes tipos de personas. So, let me see. It's not working. Okay. So, we have 23 different people with different characteristics. Tenemos 23 personas con características diferentes.
Si nosotros podemos ver, ¿verdad? Las fotografías en el number one, en la número uno tenemos a una persona, ¿verdad? With a dark skin, con una piel oscura, curly hair, short hair, con un cabello, ¿cómo lo llamamos nosotros, verdad? Colocho o rizado, oscuro, ¿verdad? El color del cabello. Then we have in the number two, tenemos en el número dos, ¿verdad? Un hombre con un cuerpo grande, that has a brown tone of skin, un tono como café de piel, ¿verdad? No es un tono muy oscuro, pero sí se nota que es café, ¿verdad? He has a really big smile, tiene una sonrisa muy grande. Then in the number three, we have someone that has a large face, tiene una cara larga, short hair, and he's very, very serious, es una persona seria. And the number four, we have a beautiful woman. She has long brown hair. She has a curly hair. She has a brown tone of skin. And she has a big smile. Tiene una sonrisa grande, un tono de piel café, un cabello largo, café claro y rizado. And the number five, we have a man. That is from Asia. She is a Chinese boy. Él es un hombre de China. He has a very, very white tone of skin. Tiene una piel muy blanca. He has medium size of the hair. Tiene un cabello no muy largo, no muy corto. Has small eyes. Tiene los ojos muy pequeños. Y está bastante serio, ¿verdad? Then we have in number six, a chubby girl, that she is a model. Ella es una modelo plus size, una modelo rellenita. She has medium size hair, tiene el cabello mediano, no tiene ni muy largo ni muy corto. She has a beautiful smile, tiene una sonrisa muy bonita. And she has small eyes. Tiene ojos pequeños, pero no como los ojos de las personas asiáticas, sino básicamente que es por la forma en la que ella sonríe. Then in number seven, we have another boy. He is from Thailand. Él es de Tailandia. He has like this kind of, I don't know if we can say bronze or like gold type of skin. Tiene la piel bronceada, como dorada. He is very serious. He is tall, very tall. Es muy alto. He has small eyes. And short hair. Then we have in the number eight, we have Elena Pohan Carter, and she is beautiful, very serious in this photo. She has black eyes, brown hair, and that's it. Then we have in the number nine, another boy from Asia, but he is Japanese. Tenemos a una persona de Japón. He has short hair, it's like a red or a pink kind of skin. Tiene la piel como roja o rojiza o un poco rosa. And he has some tattoos and he looks very, very serious in this photo. Se ve bastante serio. Number 10, some of you have talked about this girl. She is from India. Ella es India, es de la India. She's very beautiful, has a big, big, big eyes. Tiene unos ojos muy grandes. She has, I think, gray or green, I guess, eyes. Tiene unos ojos, puede ser grises o verdes, pero por la fotografía, pues obviamente no se aprecia muy bien. She has thin browns. Tiene las cejas delgadas, big eyelashes or large. Eyelashes, as you said, tiene las pestañas muy largas. And she is very beautiful. And that's, we have a lot of people. Then we have another boy, and that's it. Tenemos diferentes tipos de personas con diferentes características, con diferentes palabras que podemos utilizar en ellos, ¿verdad? So, now I will send you three images, I think. Les voy a mandar tres imágenes en este momento.
¿Qué son de un, how can I say? Let me see. Son unas carteles de se busca, lo podemos llamar de esta manera. There are 1, 2, 3, and 4. Son cuatro. Son como carteles de se busca de cuatro personas. Que en este caso son imágenes, son dibujos, no son real people, no son personas reales como las que teníamos en el documento. En este caso son cuatro dibujos in which we are going to add some information. Solo vamos a agregar un par de información. No vamos a hacer la descripción total de esa persona. So let me send you the images. Déjenme mandarle las imágenes para que ustedes puedan ver. So these are the this kind of information that the police need to find some people. Es estos carteles que pone la policía, ¿verdad? Para buscar a las personas. So we have 4 of them. Tenemos 4 de ellos. So in this case we are going to think that we are policemen or policewomen. Vamos a pensar que somos policía, ¿verdad? Vamos a jugar un poco con eso. So, now, you have the images right here in the group. Ya tenemos las imágenes en el grupo. Tenemos 4. Tenemos wanted, there or alive. Tenemos uno que es vivo o muerto. Missing, alguien que se perdió. Wanted for armed robbery, alguien que robó a mano armada. And then we have wanted for murder. Buscamos a alguien por asesinato. So, we have 4 people. We have the first one, that is wanted, dead or alive. Tenemos la persona que la queremos viva o muerta. Y se llama Jack Dagger Flagstone. Y esa persona mide 6 pies de altura. Then, nosotros tenemos 3 espacios ahí. With and build. En la última es como la construcción de su cuerpo. Y podemos poner 2 características que nosotros podemos ver en ese dibujo. Puede ser que tiene barba. Y que es una persona calva, ¿verdad? Then we have missing Louis Fox, age 7. Tenemos a Louis Fox que se ha perdido, tiene 7 años, tiene una apariencia asiática, Asian appearance. Y vamos a escribir o vamos a poner 2 características de esa chica. Then, wanted for armed robbery. Tenemos a Sandra King, white, es una persona blanca. Mide 5 pies 4, la edad. Vamos a poner el color del cabello, qué tipo de construcción física tiene y qué tipo de cara, ¿verdad? Brown, square, triangle, oval, and that's the information. And then the last one is wanted for murder, el asesino, ¿verdad? I am Krause, que es blanco, que mide 6 pies. Luego, qué tipo de cara tiene, el cabello y la piel. ¿Qué tipo de cara, el cabello y la piel? So, that's the information that we need for these people that we have in that images. It is not very complicated because in that case, no vamos a utilizar tanta información, sino que solo son 2 características que nosotros podemos ver en esa persona. So, let me see. Ya es hora, pero lo vamos a hacer rapidito para terminar con esto y empezar mañana con el otro tema. So let me see, for the first one, how can we say calvo? ¿Cómo diríamos nosotros calvo? ¿Cómo creen ustedes que se diría calvo? ¿Alguien sabe? ¿Calvo? ¿No? Bald. Bald, that's good. So, that person is bald. Es una persona calva. Another thing. Otra cosa que veamos. Oh, let me see. Sí, bald y... Face, bald.
Ajá, y long beard, tiene una barba larga, ¿verdad? That's good. So, let me see. Louis Fox, la niña de 7 años. Dos características de esa niña, ¿quién las quiere decir? She has long eyes. Ah, okay. Long hair, another thing. She's brown. Uh-huh. She's from brown skin. Ah, brown skin, that's good. Muy bien. Vamos con los últimos dos. Sandra King. ¿Qué tipo de cabello tiene Sandra? ¿O qué color de cabello tiene Sandra? Brown. Brown hair, muy bien. La construcción de su cuerpo es medium, short or tall. ¿Es medium, alta o pequeña? ¿Cómo creen ustedes que es? Medium. Medium, good. ¿Y la cara? ¿Qué forma tiene la cara? Square. ¿Square? ¿Cuadro? Ok. Larga. ¿Cómo? Larga. Ah, sí. Some kind of large. Vamos con el último. Vamos con el último. Ian Rose. ¿Qué tipo de cara tiene? Óvalo. Óvalo. Kind of. Long face. Long face. Tiene una cara muy larga, ¿verdad? El cabello. ¿Cómo es el cabello? Curly. 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 ¿Y el tono de piel? White. White. Good. Muy bien. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Mañana comenzamos con otro tema. So, thank you for the participation. Gracias por la participación. It was very, very good. Fue muy buena, así que nos vamos a ver el día de mañana. Nos despedimos acá. Have a good night and see you tomorrow. Good night. 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 Good.